Abdul Ali Musa con otro bombazo. Aquí en el Gimnasio Universidad de Sonora. 23.1 segundos lo que resta. Delantera por 3 puntos a estos sostineros. A robo de balón de Lesberger. Quiso dar patada y no le salió. Tenía solo a Salcedo. Prefirió abrir para que Juwan Davis consiga el segundo triple consecutivo para la causa ocionera. Y hay tiempo fuerte de los locales. 5 segundos. Está solo Salcedo. A Davis. Davis va por 3. Y clava. Hace picado. Lo pierde Ramírez. PJ Reyes que tiene el balón. Juwan Davis va por 3. Va por 3. En blanco, hay que decirlo, este jugador oficialmente lo declaramos on fire. Davis ante Massey Jr. Aprovecha la pared, la pantalla. Davis consigue un de 2 minutos por jugar. Carl Hall está en la banca. Va por 3. Ataca la pintura, se trompica y termina por alcanzar a dar el pase. Davis, 5 segundos en el reloj de disparo desde la larga distancia y el triple. Aficionados del Gimnasio Municipal que están a todo lo que da en este encuentro. Pierde la pelota y ahí está el oficial indicando. Y vuelven a fallar los náuticos de Mazatlán, que se sitúan hasta el momento como líderes en esta segunda vuelta del rol regular. Ramírez igualando las cosas a precisamente 25 tantos por equipo. El jumper. Tenemos mucho mayor juego de piernas el que tiene Carl Hall sobre Fernando Benítez. Aunque Culiacán y se ha cerrado el aro en este momento. Davis desde la larga distancia y él trae la llave ahí. ¿Cuál mismo recupera la tabla? Busca opciones con Chivos, con Steve Monreal, cuidado. Hay interferencia al esférico, va Davis. 1, 2, 3, lo deja solo, usa el tablero y está consiguiendo rápidamente. La repetición, cómo perdía el balón ahí, iban al rompimiento. Guaymas, y sin problema Davis, no quiso regalarle una falta más, Chivos. Consigue en 4 oportunidades en este encuentro. Arriba por 2, los opcioneros, balón que entra. Davis. Davis lanza y está. La reiteración de la jugada. La pantalla de Benítez y el disparo de Davis. Intentaba dentro la pintura, consigue 2 puntos más. Y este consigue los puntos. Bastante parejo el partido en este arranque. Davis desde la... abriendo para Jorge Salcedo. Y una vez más el homie a Benítez. Tiene solo, tenía la oportunidad, pero prefirió. 34 por jugar de este tercer periodo. Les recuerdo, es el último juego de la temporada regular. A partir del sábado estarán arrancando los playoffs. Se eleva, falla. A rebote de Murray, un rebote más para este número 12, Ocioneros. Le dieron el espacio, lo dejaron pasar. El chaparrón ganó el rebote, además repartió su asistencia. Más intensa la defensiva en esta segunda mitad por parte de ambos equipos. Van con Davis desde la larga distancia, adentro el triple. Su tercer triple en esta noche. 13 puntos en total para él. Kim Scott.
Scott cae a la duela, pase que no pudo contra. De la larga distancia, vamos a ver si logran mantener ese porcentaje elevado. Davis intenta responder por lamientos a la ofensiva. No se ha encontrado mucho trabajo a la defensiva y a Benítez, sin embargo, Terón se alcanza el reloj de disparo. Davis desde la larga distancia. Ya vendrá por primera ocasión en este encuentro los ostioneros a velocidad. Saca el balón Michael Murray a Pille Reyes. Ahora para Jawan Davis. Este va por tres. A las chicas. Los potros de Litson femenil. El fútbol americano. Cuando el triple. La dormilona Pille Reyes. Menos de un minuto. 7 la diferencia. Escoda velocidad. Atropellando. A cuánto pudo. Tranquilo. Te saludo, Fernando. Está Jawan Davis con el jumper a la media distancia. No puede controlar la pelota. Omar Richards se quejaba de un foul que nunca existió. Y la falta ofensiva de Luis Miguel Rivera. Y el bloqueo, decíamos, de Pille Reyes. 81-66, menos de 4 minutos. Jawan Davis. Con el rompimiento. Tiempo fuera una vez más.